papito, con mamita y con toda la familia que tengamos ahí. Bueno, en esta hora vamos a empezar la clase del día de hoy y para ello vamos a hacer nuestra oración. Entonces decimos, me lavo mis manitas con agua, con jabón. Se las presento a Cristo con esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día tan lindo que nos has regalado. Gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que nos da. Te pedimos por todas esas personas que están en los hospitales, que tú las puedas sanar, por las personas que están en la calle, que tú proveas de un techo para ellos y a nosotros, ayúdanos a ser niños y niñas obedientes. En el nombre de Jesús, amén. Antes de continuar con nuestra clase, les quiero recordar que debemos de lavarnos las manos muy seguido para que nosotros estemos sanos y todos esos virus y todos esos gérmenes se van. Entonces, tenemos que lavarnos bien entre los dedos, los pulgares, también en las palmas de nuestras manitas y nuestras uñitas, para que todos esos gérmenes y esas bacterias no puedan entrar en nosotros. Para continuar vamos a cantar, pero antes de ello nos vamos a despertar. A ver, todos ahí nos vamos a quitar la pereza. Nos estiramos. Bien, a ver. Para arriba, para abajo, atrapando peces y alcanzando estrellas. Vamos a hacer una bola a la pereza. Una bola y la vamos a tirar y vamos a decir... ¡Adiós, pereza! Bueno, y ahora sí vamos a cantar. Pero muchos años a José veía la luna y estrellas postradas ante su padre le regaló una túnica genial. Era de muchos colores, lo hacían especial. Soñando con José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada más. Y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no le gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser. Y no había nada sanó a su familia, perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, demostraba lo que iba a ser y no había nada. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado y vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Y ustedes ven que yo tengo unas plantitas aquí y esto es parte de nuestra naturaleza. Pero yo les traigo aquí otras plantitas. ¿Qué es esto? Es un árbol, muy bien. Y los árboles son muy bonitos. ¿De qué color son los árboles? Es verde,
y cafés. Muy bien. Pero también traigo otras plantitas. Miren qué bonitas. Tienen hojitas y tienen flores aquí. Está en una maceta. Esto se llama maceta. Muy bien. Vamos a ver qué otra plantita tenemos por acá. Muy bien, es una florecita. Miren qué bonita. También está en una maceta. A ver, vamos a poner la plantita por acá. Miren qué bonita. ¿De qué color será la flor? Es roja. Muy bien. Y sus hojitas son de color verde. Vamos a buscar. ¡Oh, miren! Otro árbol. Y ese tiene frutas. Muy bien, miren qué bonito. A ver. Tenemos otro árbol con frutas. ¡Qué bonito! Lo vamos a dejar por acá. Y tenemos esta plantita, qué bonita también, es de color verde, ¿verdad, mi amor? Ven, las plantas son seres vivos, como nosotros, y ellos necesitan que nosotros las cuidemos, así como a nosotros nuestros papitos nos cuidan, las plantas también necesitan que nosotros las cuidemos. Las plantas necesitan del sol para poder estar bonitas y poder estar verdes, así, muy bonitas. Pero ellas también necesitan de agua, así como nosotros. Nosotros tomamos agua en nuestras casitas, ¿verdad? Así como nosotros nos alimentamos, nosotros comemos, ellas también necesitan de agua. Yo aquí traigo un poquito de agua. Miren esas plantitas que bonitas. Nosotros podemos ayudar a papito y a mamita si tenemos plantas en nuestra casa a poder regarlas. Le vamos a echar un poquito de agua. Para que la plantita siga creciendo grande y fuerte, así como nosotros. Nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Nosotros hacemos ejercicio, nosotros corremos, nosotros brincamos, nosotros comemos frutas y verduras, nosotros dormimos también y eso nos ayuda a que nosotros estemos bien, estemos sanos, estemos fuertes y nosotros también salimos a la calle para que los rayos del sol nos den un ratito y así poder tener un color muy bonito. Bueno, lo mismo pasa con las plantas. Las plantas son seres vivos y nosotros tenemos que cuidarlas dándoles agua y sacándolas a lugares donde les dé sol. Y las plantas nos ayudan a nosotros porque a nosotros nos dan oxígeno para que nosotros podamos respirar. A ver, vamos a respirar todos juntos, a ver. Y vamos a sacar el aire. Vamos a respirar con la nariz y vamos a sacar el aire con la boca, a ver. 1, 2, 3. ¿Verdad? Y gracias a las plantas nosotros tenemos oxígeno para poder vivir y respirar. Pero las plantas no solo nos sirven para adornar, porque miren aquí qué bonitas se miran las plantas. Nosotros en casita podemos tener plantas que nos ayudan a que la casa se mire muy bonita, ¿verdad que sí? Pero también hay algunas plantas como estas dos, que nos dan frutos, como esta naranja, qué rica, ¿verdad? O como las manzanas, ¿a quién le gustan las manzanas? A mí también me encantan las manzanas, las sandías, todas las frutas vienen de los árboles, por eso nosotros tenemos que amar y cuidar los árboles. Vamos a echarle agüita y las vamos a sacar a un lugar donde esté el sol para que las plantas estén sanitas, estén verdes y puedan crecer grandes y fuertes, así como nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad, mis amores? Entonces,
Esto fue todo por el día de hoy. En casita vamos a hacer nuestra hojita de trabajo. Vamos a colorear bien esas plantitas para que se miren muy bonitas también. Y les recuerdo, si ustedes tienen plantitas en su casa, los podemos echar agüita con ayuda de nuestros papitos para que las plantas sigan creciendo sanas y fuertes. Nos vemos hasta la próxima clase, mis amores.